Como Gloria Elsa Mendoza Villamizar, de 67 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de tránsito ayer en la avenida Francisco Fernández de Contreras. La mujer pretendía cruzar la calle cuando fue atropellada por un motociclista. Por fuentes de familiares, se conoció que la mujer residía en la ciudad de Cúcuta y que se encontraba en Ocaña visitando a un familiar. En el momento del accidente, salía del hospital regional de realizarse unos exámenes. La mujer, de 67 años, tenía varios días de estar en la ciudad, en el sector de Tacaloa.